Hola, ¿qué tal? Saluda Carlos Cadena de carloscadenaonline.com y bueno, para mí es un gusto crear un video que espero sea de mucho valor para ti. Eh, bueno, mediante este video quiero explicarte qué es un broadcast dentro de un autorrespondedor. Eh, para ejemplo, vamos a utilizar la plataforma de Weaver, que es la plataforma que yo personalmente la utilizo porque pienso que es la mejor que existe en el mercado. Muy bien. Eh, cuando tú tienes tu cuenta en Weaver y creas una lista de prospectos, eh, tú tienes aquí un botón que dice mensajes. Dentro de la opción que dice Follow-up Series, tú puedes crear eh, una serie de correos de seguimiento para que tus prospectos la vayan recibiendo conforme se vayan registrando a tu lista. Estos mensajes tú los puedes programar para que sean enviados después de un día, de dos días, tres días, etc. Por el contrario, un broadcast eh, son mensajes enviados por única vez. Este tipo de mensajes, de este tipo de broadcast, se lo utiliza mucho cuando tú quieres mantener notificados a tus prospectos sobre algún evento que se va a realizar, sobre alguna conferencia, sobre algún lanzamiento, etcétera. Pero bien, para que me entiendas un poco mejor sobre cómo funciona un broadcast, eh, vamos a verlo con un ejemplo bien cuando una vez tengas tú seleccionado la lista eh, vamos a la opción que dice mensajes y aquí tenemos la opción que dice broadcast seleccionamos broadcast y muy bien eh, aquí se nos despliega un botón de color verde donde dice create and broadcast pues bien yo voy a seleccionar la primera opción que es el drag and drop email builder tú puedes seleccionar esta opción o puedes seleccionar la opción de aquí abajo eh, la primera opción es para poder crear mensajes con imágenes con textos de colores etcétera. Si tú seleccionas la segunda opción, pues vas a poder enviar mensajes de texto plano. Pues bien, para ejemplo, vamos a seleccionar la primera. Vamos a hacer de cuenta que vamos a enviar a nuestra lista un mensaje sobre alguna conferencia que se va a realizar en vivo el día de mañana. O de inmediato. Pues bien, esperemos que se nos cargue. Ya, muy bien. Aquí en el asunto, vamos a poner, por ejemplo, Vamos a poner conferencia. Aquí vamos a poner tienes dudas sobre qué es y aquí le vas a poner el nombre de tu producto o sobre el lanzamiento que, que sea. Esto es como ejemplo, recuerda que esto es como un ejemplo. Eh, muy bien. Eh, luego pues vamos a ir a la parte de aquí abajo que es donde vamos a escribir nuestro mensaje. Y pues aquí vamos a ponerle, ¿no? Como ejemplo. Vamos a poner aquí. Hola, y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el first name, que sería el nombre de la persona que se registró. Hola, Carlos. Eh, te escribo este email, te escribo este mensaje para notificarte que el día de mañana vamos a realizar un evento en vivo sobre ta 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 aquí vamos a poner lo que tú quieras producto o lanzamiento aquí pues vamos a poner horario aquí viene el horario aquí no faltes aquí atentamente listo bueno para ejemplo vamos a dejarlo como está y no vamos a entrar en mucho detalle sobre esto bueno una vez que tú hayas escrito esto pues de igual forma tú puedes aquí insertar una imagen un artículo etcétera muy bien, eh, una vez que hemos escrito el mensaje, vamos a darle clic en siguiente. Eh, si tú tienes eh, una fanpage, si tienes cuenta en Twitter, pues aquí puedes seleccionar y puedes escoger las fanpages que tú tengas a donde quieres eh, a donde quieres enviarle. Igual en Twitter, vamos a seleccionar la cuenta de Twitter si es que lo desea, si es que lo tienes. Si no, pues simplemente puedes dejarlo esto eh, en blanco no hay ningún problema eh, luego ponemos next siguiente y muy bien aquí está la parte importante mira tú aquí puedes eh, enviar el mail a todos los suscriptores o puedes simplemente a las personas que se registraron el día de hoy o las personas que se registraron hace eh, el día de ayer, hace 7 días, hace 30 días, hace un año, a los suscriptores que están activos, etc. Pues, por ejemplo, yo voy a dejarle a todos los suscriptores. E incluso tú puedes aquí seleccionar las listas que tú deseas enviar. ¿sí? Puedo, podemos, in, in, aquí dice incluir. Puede incluir todas las listas, o a su vez puedo excluir las que, no me, las que yo no quiero que se envíen. ¿sí? Eh, mira, si yo le dejo aquí, aquí dice shoulder. Si yo le dejo aquí en off, este mensaje va a ser enviado de forma inmediata. Para que te des cuenta, vamos a poner, una vez que yo haya seleccionado las listas que quiero enviar, le pongo save message, ¿sí? save message, guardar mensaje. Muy bien. Mira, cuando yo le dejé el shoulder eh, apagado en off, este mensaje puede ser enviado en este momento, es decir, puede ser enviado de forma inmediata. Tú aquí puedes hacer una prueba de test enviándote a tu correo para ver si, para que veas cómo se va a enviar el mensaje, a ver si funcionan los links, etc. Pero, eh, yo te, tú también puedes programar para que este, para que este broadcast se envíe en una fecha y en un día determinado. Por ejemplo Por ejemplo, ya hemos escrito El mensaje Vamos a ponerle aquí en siguiente Vamos a dejarlo como se encuentra Siguiente, mira eh, Aquí, en ese momento se encontraba Apagado, por eso tú podías Enviar el mensaje eh, de forma Inmediata Pero si yo, aquí En scheduler Scheduler yo le pongo aquí en On. ¿sí? Aquí yo puedo escoger un día del mes y una hora para que este mensaje sea enviado. Por ejemplo, yo puedo hacer que este mensaje sea enviado el día martes 19 de noviembre a tal hora. Por ejemplo, a las 5 de la tarde. Perdón, a las 4 y 5 puede ser. 4 y 5 pm. Listo. Puedo seleccionar. O puedo seleccionar el 20, el 21. Es decir, yo puedo escoger aquí el día en que quiero que ese mensaje sea enviado. Una vez que yo haya escogido, una vez que yo haya escogido el, el día, simplemente pues me, me voy a la opción que dice aquí eh, guardar. Aquí te sale la opción que dice eh, la fecha en que va a ser enviado, la hora. Y esperamos que se nos guarde. y listo mira en este caso por ejemplo en, en esta opción en cambio tú no encuentras la opción que dice eh, enviar un test sí no hay, no hay cómo enviar un test solamente puedes enviar un test cuando cuando va a ser ese mensaje enviado de forma inmediata pero en este momento pues como lo hemos programado para que este mensaje sea enviado por, eh, el día de mañana aquí no va a aparecer el test entonces aquí tienes tú la fecha que va a ser enviado, que en este caso sería el 19 de noviembre de 2013, y aquí está la hora a la que va a ser enviado. Y listo. Entonces, cuando tú eh, con esto no tienes necesidad de tú estar pendiente eh, para enviarles el, el mensaje a tus suscriptores indicándoles que la reunión o la conferencia se va a empezar en 10 minutos, 30 minutos, etcétera Tú puedes programar aquí eh, un broadcast para que sea enviado. Eh, faltando 30 minutos para la conferencia en donde les indiques que vamos a empezar en 30 minutos eh, luego puedes programar otro broadcast eh, para que sea enviado después de 10 minutos para que notifiques que vamos a empezar que estamos pronto a iniciar la, la conferencia etcétera o puedes programar de igual forma puedes programar broadcast para que sean enviados en diferentes días con esto, eh, tu negocio, como se dice, trabajaría en un piloto casi automático, en donde tú no tienes que estar pendiente por enviar los mensajes, simplemente los programas y estos pues, van a ser enviados a tus prospectos. Listo, esto ha sido todo con este video, espero que te haya, te haya servido. Eh, si te ha gustó este video, pues aquí en la parte de, de aquí abajo puedes dejarme tu comentario, tu, alguna duda que tú tengas. O puedes hacer clic en me gusta. Y nos veremos en una próxima oportunidad. Se despide de ti, Carlos Cadeno. Chao.